Sugar face. I'm a sugar face. Sugar hands. Good morning. Buenas tardes. ¿Cuál morning? Buenas tardes, señor. Good morning. Ya es bien tarde, ya. ¿Qué dijimos que va a ser la una? Ya va a ser la una y he estado en joda desde que me levanté, como las 7, ¿da? 7 por ahí. Y hice la ensalada de papa y ahorita me faltó mayonesa para hacer los otros huevos endiablados. So vamos a ir a la Walmart a comprar una mayonesa y ya de pasada a comprar el regalo de mi sobrina. So, ya lo único que me falta, ya nomás acabo los huevos endiablados y... Se ve chistoso, ¿da? Los huevos endiablados. Es que así se llaman en inglés, son deviled eggs. Pero ya, ay, se me puso la luz amarilla y yo por andar jijiji. Anyways, y ¿qué nos conocemos este señor? ¿Y qué no conocemos este señor? I don't know. Pero anyways, ya no me vamos a hacer eso. Y pues, miren, así no voy a la tienda y no me da vergüenza. Yo estoy muy ocupada el día de hoy y no tengo ni tiempo ni de hacerme un chongo elegante. Pero ya, Emily, no me van a oír si sigues cantando. Pero ya, ya nomás acabo de hacer los huevos y ya me voy a empezar a arreglar. Oh, es que me agarró un cubertor nuevo, miren. Seguro es que era enseñar por el espejo, ¿cómo se llama? ¿El espejo? Pero pues me estoy apuntando, miren, déjalo volteo. Es este cubertor nuevo, apenas lo agarramos ahora y pues dice César que hay mucho cubertor. Oh, hello, wey, ahí me veo, hello. Pero anyways, ya las dejo porque voy manejando y me paran pop. Ya compré una. Espérate. Ya compré una planta de esas. Los peques van aquí. Hi. Pero ya, vamos a la Walmart. Ahora vamos a ir a comprar el regalo. Oh. Ya llegamos a la casa. Les voy a enseñar lo que agarré. Agarré esta cartera. No se crean, esta ya era mía. ¡Ey! No le pegues. No me compré nada, nomás les quiero enseñar que ya me compré un suéter. Pues, ¿qué más hay aquí adentro? Este suéter, me compré un suéter azul. Para ya no salir con la misma gris. Pero yo casi siempre que voy a comprar lo que sea, yo no soy mucha de que, ay, necesito comprarme ropa y que me gusta comprar ropa. Primero porque, pues no me queda. Like, nunca hay ropa que me guste. ¿Y por qué quieres ella? Oh, es que no me gusta que me vayan a hablar ahí en la sala. Me da vergüenza que me diga mi mamá. Anyways, que a mí nunca ha sido de las que me gusta comprar. Oh, que decía que no me queda. Like, se me hace bonita todo, pero aún así, que ahorita sí hay algo más ropa que me quede, pero yo casi nunca he sido de que ir a comprarme ropa, a mí casi no, por eso nunca hago, outfits of the day, ni, ay, qué lamba siren, miren, mi niño, miren, trae esta de dos tejanas este peque, pero ya, no hago, que traigo puesto el día de hoy, ni nada de eso. Porque no, a mí casi no me interesa mucho como la ropa. Me interesa más el maquillaje y todo eso. Por eso a veces digo, no me importa. Que a mí casi no me importa ir a comprar ropa ni nada de eso. Yo casi prefiero comprarle a los niños comprar cosas para la casa. Pero ya, así es. Por eso dije, el otro suéter, lo hubiera seguido usando. Aunque lo use todos los días. Pero lo que tiene este suéter, les voy a enseñar qué delgadito está este suéter. Si ven mi mano, está así de delgadito.
y no me quita el frío. Y yo le dije, o sea, yo quiero comprarme un suéter ya más gruesecito. Y como estos estaban a... Se me hace que a 7 porque las tallas más grandes están a $2 más. Y este, y tiene el gorrito y toda la cosa y las bolsitas aquí enfrente. Y este es en una 3X, se me hace. Ya, 3X. Se me hizo un poquito apretadita, quiero que sepan, pero no tenía ya más grande. Pero ya, eso nada más me costó $7. Eso ya, porque me compré mi suéter. No se quitaba las botas. Trae unas botas puestas allá. Pero ya, si ahorita ya nada más me voy a meter a bañar. Oh, no, qué mentiras. Me costó $12.96. Oh, pues las de $7 eran las otras que no tenían el gorrito. Pero tomo, está barata. Está barata el suéter. Pero ya, si ya me voy a meter a bañar ahorita y ya me voy a empezar a arreglar. Pues nos vemos en un rato. Tengo audiencia. Es ok, ya las dejo, ahora sí ya me voy a bañar. Pues yo ya estoy lista. ¿Sabe qué brillo traigo aquí? Ya nos vamos a ir. Todavía tenemos que pasar a la hielera. A la hielera. A la tienda a comprar cervezas. Y ya nomás. ¡Ey! Deja ahí, vas a sacar mis calzones. Oh, no, no están ahí. Este, ya nomás acá mi César y nos vamos. Déjales, enseño a mis niños. ¿Ya están listos? Lo que mi Sebastián. Mi niño le falta un poco de pelo, según se lo íbamos a cortar, ¿no? Pero ya Emily tiene como un vestidito floreado abajo y se le da. Anyways, y vamos a ir. Sí, pasamos a la tienda y este. Se me olvidó que tenía que difuminarme este ojo un poquito más. Ponerle más negro, que ese me está como quitando, ¿no? Pero ya así es como me quedó. Quise algo oscuro. Voy vestida de negro, como de luto. Pero Sebastián. Apenas iba a decir Sebastián está a punto de colgar la jeta, pero ya la colgó, miren. Aquí chupándose ese dedo. Pero ya, se me olvidó mi cartera, so a ver si no le piden el ID a César. Voy a ver, voy a ver. Nope, no se la pidieron. Qué bueno. Porque pues íbamos a llegar sin cervezas allá a la fiesta. Pero so. Me salió buena mi ensalada. Les iba a enseñar la ensalada de papa que hice y todo, pero se me olvidó. Es que estaba en las carreras y como pues tenía que llevarla, tengo que llevar la comida a tiempo antes de que llegue la gente, so. Y aún así voy tarde, ya son las 5 y tenía que estar yo a las 5 ahí, so. Ahí viene César. Llegó toda la gente. The party is almost. Ay, no, la vuelta que tenías aquí en la mesa. Bueno, que se entra la portera por aquí. ¿Quieres un vaso? No, tú en una. No, is that for me? Oh, no, it's for me. It's for behind Happy. You. Quita mi César. Él lo trajo. Él lo trajo. Lleva tres de... tiene la cerveza y la tequila allá arriba. Venga, 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 ya está el dueto, el chalenillo. ¿Qué?
Dile. Ya me subí mi pelo porque ya Apuki. Me molesta tenerlo suelto. Nos mandamos saludos, Tora. Hi. Hi, aquí estamos. Yo tengo una cervecita. Esta es la cumpleañera, esta de aquí. La que cumpleaños. Para las tostadas y luego el queso para los nachos, mole, sopa, ensalada. Esta es la ensalada de papa que hice hace rato, se ve medio simple pero está buena. Y los huevos, ya nomás queda uno aquí, lo voy a poner en el otro sartén. Tostadas. Y acá está el pozolazo de pavo. Todo un buffet. César, que le ayudaras con los dulces. Ayúdale a agarrar dulces. Pégale, mija, pégale. ¡Pégale! Hey, to you, cha-cha-cha, happy birthday.
Pues ya llegamos. Estoy bien tiznada. Ya me voy a quitar mi make-up y ya nos vamos a ir a dormir. So, nos vemos mañana. Pasen buenas noches. Bye.